¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida aquí a su canal de boxeo. Espero que estén bien. Y hoy nos encontramos aquí en el Deportivo San Patricio con un nuevo video. Espero que les guste. Hoy les voy a hablar del golpe que para mí es más efectivo en boxeo. Un golpe que ni siquiera necesita ir tan fuerte para noquear. Es muy efectivo, pero también es un poco difícil de aplicar. Entonces hay que saber cuándo y cómo. Hay que tener algunas técnicas, algunos movimientos para poder aplicar este golpe. Y les voy a enseñar una combinación más adelante que les va a ser útil. Es muy sencilla, pero es algo que yo he aplicado y sí me ha funcionado. El golpe del que les quiero hablar es del upper. El upper automáticamente, si te da, te noquea. No necesita ir tan fuerte, a diferencia de otros golpes como un gancho, que sí necesita cierta potencia para que te deje inmóvil, fuera de combate y te para en la pelea. O algún otro golpe como el volado, el recto. Esos golpes sí necesitan ir un poquito más duro para que te puedan noquear, a diferencia del upper. Pero de seguro te preguntarás por qué este golpe es efectivo, ¿no? Pues básicamente, cuando te conectan un upper, la cabeza zambolotea, se mueve. Para que lo entiendas, cuando te conectan ese golpe, tu cerebro se mueve y choca con las paredes del cráneo. Eso es lo que hace que tú pierdas el conocimiento. Te noquean, prácticamente te noquean. Yo se los digo por experiencia, porque yo lo he aplicado, me ha funcionado. Gracias a ese golpe he noqueado a mis oponentes en mis peleas y es muy útil, ¿sale? Básicamente es eso. Si puedes, practica ese golpe porque es muy efectivo. Te va a ayudar mucho a acabar tus peleas ese golpe, porque, como les comento, tu cerebro choca con las paredes del cráneo y automáticamente pierdes tu conocimiento. Ahorita les voy a explicar una combinación que yo hago. Les voy a explicar en dónde meter ese golpe y cómo. Espero que este video les guste. Les doy las gracias porque nos apoyan, a los poquitos que nos apoyan ahí en el canal, que nos siguen. Les mando un abrazo y los veo más adelante, ¿sale? Let's get ready to rumble. Bien, amigos, ya estamos aquí. Quiero que pongas mucha atención en este golpe. Con este golpe vas a lograr noquear en tus peleas. Y es el golpe número 2 de esta combinación. Esta combinación es de 6 golpes. Pero no importa los golpes que sea, lo que importa es que metas el upper, como te digo, para que noquees, y de ahí ya sueltes las manos. Puedes soltar diferentes combinaciones ya, incluso puro recto, pero el golpe importante es el upper, el que quiero que pongas atención. Estamos aquí, nos movemos, como siempre. Yo les recomiendo que se muevan para desconcentrar un poquito a su oponente, a su rival, y no sean un blanco fácil. Entonces ve, aquí me muevo, meto el jab, inmediatamente volteo la mano aquí y meto abajo. Ajá. Si se fijan, este golpe es un upper, pero corto, no bajo tanto, no lo estoy anunciando. Incluso aquí vean, me lo va a parar él, luego volteo la mano y le meto el upper. Esa es una manera muy fácil de que él caiga en esta trampa, en este señuelo, porque le estoy tirando el jab. Me lo va a parar y volteo y le meto luego aquí. Ajá. Entonces el golpe número 2, inmediatamente meto recto, volado y upper volado. Ahí está. Como les comento, no importa, porque yo una vez que meta el upper, prácticamente él ya está noqueado. Otra vez, me muevo, jab, upper. Este es el que meto, lo importante, recto, volado, upper, volado. Lo voy a hacer otra vez, quiero que pongas mucha atención. Me muevo, inmediatamente el jab, el upper aquí cortito, jab, upper cortito, recto, volado con la de enfrente, upper con la de atrás, volado enfrente. Ahí está, como te comento, quiero que veas otra vez, lo voy a hacer otra vez, pon atención. El jab, inmediatamente el upper, cortito, recto, volado, upper, volado. Ajá. Esta combinación es muy efectiva porque, como te comento, ese upper hace que su cabeza bote y su cerebro va a pegar con las paredes del cráneo y va a perder el conocimiento. Queda noqueado. Lo voy a noquear con ese golpe. Ni siquiera necesita ir con tanta potencia. Lo único que buscamos es que su cabeza haga esto. Lo voy a hacer por última vez. Quiero que pongas atención. Me muevo. Ya como señuelo, inmediatamente el upper cortito. Vean, nada más estoy girando la mano, no la estoy bajando. Ya giro la mano y meto. Ahí está.
Aquí ya puedo meter los golpes que yo quiera. Incluso puro recto, porque ya le voy a dar ese golpe y pues va a perder el conocimiento, ¿sale? Espero que este video les haya gustado. Como siempre les comento, lo importante aquí es aportar algo y yo con eso me doy por bien servido. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan y a que vengan aquí al Deportivo San Patricio en la Alcaldía Álvaro Obregón. Estamos en la Alcaldía Álvaro Obregón, como a un minuto caminando. Es muy conocido este deportivo, los invito a que vengan aquí y yo personalmente les voy a enseñar. Yo no mando con juegos, yo les enseño rápido. A mí no me gusta engañar a la gente. Si en otros lugares a ti no te han puesto atención, te invito a que vengas aquí, que tomes incluso una o dos clases gratis y que veas el avance. Recuerda que el tiempo es importante, el tiempo es muy valioso y no estamos como para andar perdiendo el tiempo, ¿sale? Entonces yo los invito aquí a que vengan. Yo de mi parte les voy a poner la atención que ustedes se merecen, el valor que merecen. Los espero, ¿sale? Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.